¿Qué tal, gente de Código Facilito? En este tutorial vamos a ver el remove, el método remove, pues para empezar a eliminar documentos, ¿no? Tengo db.usuarios.find y no tengo ninguno. Voy a crear dos, como la ocasión pasada, donde nombre.1 2 nombre 2.2 db.usuarios.insert aquí 1 y 2 aquí está. Entonces, para el método remove es sumamente sencillo. Voy a crear un tercero. Con esto ya podemos trabajar. Entonces, ya vimos insert, save, find, update. Entonces nos falta ver web remove. Y es así como ya viene pensado, ¿no? Remove. Que recibe una condicional. Un juego de llaves que voy a eliminar donde nombre sea test1. Ya no quiero test1. Y lo elimina. Solo elimina porque es muy puntual, ¿no? Donde nombre sea test1. Ahora, ¿qué pasa si vamos a eliminar de forma masiva? Vamos a utilizar lo que ya sabemos, db.usuarios.fa.date. Vamos a actualizar, no coloco ninguna condicional. Voy a decirle que coloque todos los nombres iguales y recordemos que quiero que sea multi a todos. Multi, los puntos true. Únicos dos documentos ya tienen el mismo nombre: db.usuarios.find. Uy, find. Listo. Los dos se llaman iguales. ¿Qué pasa si yo hago w.remove.remove y no coloco multi? Por ejemplo, nombre, dos puntos, iguales. Y ya. Esto no aplica igual que el update, si se dan cuenta. Find. Y ya. Por ejemplo, donde elimina todo donde el nombre sea igual. Aquí ya no es como el multi, como lo acabo de mencionar. En este caso ya elimina todos los documentos. Podemos ver que es cierto con el find. Yo ya no tengo ningún solo documento. Pero ¿qué pasa si yo quiero vaciar toda mi colección, ¿no? Esto es bastante sencillo. Uno, otra vez. Nombre 1 db.usuarios.insert 1 y quiero eliminarlo, ¿no? db.usuarios.remove donde, bueno, no conozco, no coloco ninguna condicional y listo. Con esto basta para eliminar toda nuestra colección. Bueno, todos nuestros documentos de nuestra colección y dejar nuestra colección, vaya, en ceros. ¿Qué pasa si, bueno, ya viendo esto de eliminar y todo, qué pasa si yo quiero eliminar mi colección? Es db.usuarios. Esto, por favor, no lo hagan en ningún caso en producción. Basta con escribir drop. Y listo. Show collection. Ya no tengo ni una sola colección. Mi colección de usuarios ha sido eliminada.
Listo. Ahora ya sabemos eliminar documentos en concreto, eliminar documentos masivamente. Ya sabemos eliminar colecciones. Ya subiendo un peldaño más, vamos a eliminar nuestra base de datos. La base de datos, uy, mi base de datos se llama código facilito. Entonces, debo escribir DB. Recuerden, DB es en qué base de datos estoy. Entonces, como el contexto. DB.DropDatabase repito, esto nunca hay que hacerlo en producción y dice se ha eliminado código facilito con un estatus de verdadero con un estatus ok verdadero entonces vamos a ver show database listo como nuevo ya mi base de datos código facilito ha sido eliminada. Nuestra colección usuarios ha sido eliminado y todo lo que tenía usuarios también ha sido eliminado. Esto sería todo por este tutorial donde aprendimos eliminar documentos en concreto, eliminar documentos masivamente, colecciones y ahora terminamos con base de datos. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo. Muchas gracias.